Usando la cortadora Andes Envy con la cuchilla abierta, comience a cortar justo debajo de la cresta parietal usando rápidos movimientos en C alrededor de la mitad inferior de la cabeza. Cierre la cuchilla ligeramente y regrese alrededor de la cabeza con el mismo movimiento, pero en esta ocasión trabajando un poco más abajo que en la sección de corte anterior. Continúe este mismo proceso cerrando la muesca de la palanca 1 mientras se mueve hacia abajo en la cabeza. Con la cuchilla completamente cerrada, finalice el desvanecimiento. En la nuca, incline la cabeza hacia adelante y tire de la piel expuesta para retirar el pelo corto de la piel. Repita el mismo proceso de la misma manera que en las secciones de corte anteriores. Use el peine de fijación número 0 y mantenga la cuchilla cerrada. Muévase hacia la parte superior de la cabeza y corte hacia la dirección del cabello para remover longitud. Use el peine de peluquero para remover cualquier cabello cortado mientras trabaja. Muévase hacia el área de la sien y trabaje alrededor de la cabeza yendo a contrapelo con movimientos rápidos en C para desvanecer la línea de separación. Remueva el peine de fijación y abra la cuchilla. Coloque la cuchilla de la cortadora en la piel a un ángulo de 45 grados para que solo una porción toque la cabeza y corte con movimientos cortos hacia arriba y hacia abajo para desvanecer la línea de separación restante. Use la cortadora Andes Charm para definir la línea del perímetro. Comience en el centro de la línea de cabello frontal y corte hacia cualquier sien. Cree un arco en la sien con la esquina de la cuchilla para crear la forma curva. Termine con un ángulo de 90 grados en la esquina de la sien. Repita en el lado opuesto. Para comenzar el diseño, coloque la cortadora en la línea de cabello frontal a una distancia aproximada de 1 a 2 pulgadas adentro desde la esquina de la sien derecha. Toque la piel con la esquina de la cuchilla y muévala con una línea de curva de aproximadamente 2 a 3 pulgadas adentro. Muévala aproximadamente media pulgada hacia la oreja para colocar la siguiente línea curva, estrechando el espacio entre ellas mientras trabaja hacia adentro para dar un efecto de estrella fugaz. Para crear la línea exterior de la estrella, imagine hacer una V invertida al final de los dos arcos. Usando un efecto cruzado, continúe colocando la línea exterior de la estrella. Debe parecer como si la hubiera dibujado con una línea continua. Usamos el ancho de la cuchilla de la Charm para crear cada lado de la V. Una vez que ha definido la línea exterior, use la esquina de la cuchilla para remover cuidadosamente el cabello dentro de la estrella. Después, regrese a través de cada línea para definir más el diseño y completar la apariencia final.